para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Diga conmigo: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Diga conmigo: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Padre, gracias por tu palabra. Habla, Padre, que tu pueblo te oye. La iglesia dice: amén. Gloria al Señor. Dios bendiga. Amén, hermano. Y añada bendición más a través de su palabra en esta noche. Amén. A su nombre, gloria. Diga conmigo: un llamado al ayuno. Otra vez: un llamado al ayuno. A su nombre, gloria. Amén. El ayuno está dentro de las armas, de la milicia del cristiano. Amén, hermano. La escritura dice que no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder. Amén, hermano. Y dentro de esas armas poderosas que Dios ha dado al creyente está el ayuno. A su nombre, gloria. También dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para las destrucciones de fortaleza. A su nombre, gloria. El ayuno siempre ha estado presente en la historia de los grandes hombres de Dios. El ayuno se constituyó para muchas personas la salida a muchas circunstancias difíciles que estaban atravesando. El enemigo de alguna forma ha tratado de quitar del corazón de la iglesia el deseo de ayunar. Sabe Satanás, que se lo reprenda, que en esta práctica del ayuno se pueden conseguir grandes victorias. Y he tomado como base la historia real de la vida de un hombre llamado Esdras. La Biblia nos dice que Esdras era un hombre que amaba la palabra y que su corazón estaba, aleluya, dado a la palabra. Por ejemplo, acompáñeme a Esdras capítulo 7, verso 11. Decimos gloria a Dios. Esdras capítulo 7, verso 11. Diga conmigo: porque Esdras, ¿lo tenemos? Esdras capítulo 7, verso 10, perdón. Porque Esdras había que preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y sus decretos. A su nombre, gloria. Nos llama la atención porque dice la palabra que este hombre, Esdras, preparó su corazón primero para inquirir. La palabra inquirir es sinónimo de estudiar, amén, de escudriñar. Este hombre se dio a la tarea de estudiar la palabra de Dios. No solamente la estudiaba, sino que la cumplía. A su nombre, gloria. La estudiaba, la cumplía y la enseñaba también. Diga gloria al Señor. Esdras, dice la palabra, que era un escriba diligente de la ley de Moisés, y que este hombre, hermano, era una persona muy diligente con la palabra del Señor. Diga gloria a Dios. Y que en un momento, cuando Dios decide a través del rey Ciro que la humanidad, que el pueblo judío, perdón, volviese a su tierra, la escritura dice que a Esdras se le encomendó volver a la nación judía, al pueblo judío,
a su nación de origen para que ellos restauraran el culto a Dios, a su nombre gloria. Y dice la palabra que el rey había dado a Esdras, gloria a Dios por siempre, una cantidad de cosas, entre ellas oro, entre ellas plata, para que se levantase otra vez el culto a Dios y que ellos invirtieran en todo lo que necesitaban para llevar a cabo la tarea. Diga gloria a Dios, hermano, a su nombre gloria. El rey le había dado a Esdras todo cuanto él le pidió. Y la escritura, hermano, nos dice que hubo algo que se le había pasado en el momento a Esdras pedirle al rey, y era que le diera protección mientras ellos regresaban, a su nombre gloria. Corrijo cuando hablé ahorita del rey Ciro, en verdad Esdras estuvo, fue presente en el reinado del rey Artajerjes, a su nombre gloria, un rey llamado Artajerjes. Pero dice la palabra del Señor que cuando él tiene toda aquella riqueza que el rey ha puesto en sus manos, él sabe que su vida está en peligro, él sabe que sus hijos están en peligro y que los bienes que poseen también están en peligro, porque camino de regreso a Jerusalén habían bandas de atracadores, habían bandas que mediante las caravanas ellos las asaltaban y les despojaban de sus bienes, a su nombre gloria. Entonces Esdras, un poco preocupado por la situación, la palabra dice que él le dio pena, le dio vergüenza decirle al rey que le prestara una escolta o que le prestase guardianes que los ayudasen durante el camino para protegerlo, porque dice la palabra que él le había dicho al rey que el Dios a quien le él servía era poderoso para librarlos del enemigo, a su nombre gloria. Entonces él de pronto pensó: si yo le digo al rey que me dé personas para que me ayuden a guardarme en el camino, que me libren del enemigo, ¿qué va a pensar el rey de mí? Pues supuestamente el Dios de ustedes no es un Dios que cuida, que ampara, que guarda, que protege, a su nombre gloria. Pero sin embargo, amén hermano, él no se quedó allí de manos cruzadas. Él puso su esperanza en Dios y dijo: bueno, el rey no puede, amén, no quiero molestar al rey para que me preste soldados que me lleven protegido durante esta caravana. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. La palabra nos dice entonces que él hizo lo siguiente, y volvamos al verso 21, diga conmigo: publiqué ayuno allí junto al río Ahava. ¿Para qué? Para afligirnos delante de nuestro Dios, a su nombre gloria. Diga conmigo: ayuno para afligirnos delante de nuestro Dios. La palabra afligirnos es la misma que se traduce para humillar nuestro corazón delante del Señor. Yo quiero que usted sepa algo, que ayunar es abstenerse de alimento. Amén, hermano. Cuando uno dice que va a ayunar, es abstenerse de comida y aún también de bebida. Hay personas que hacen ayunos y no sienten tomar agua, eso es un ayuno en seco. Hay personas que lo hacen con agua, pero tampoco está mal, diga gloria al Señor. Ahorita vamos a encontrar casos de personas que un día decidieron humillar su corazón en ayuno. Como primera medida, la escritura dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el ayuno, en el sentido que lo estamos explicando, es abstenerse del alimento físico para sostenernos un alimento espiritual. ¿Está escuchando eso, hermano? Para darle lugar a las cosas del espíritu. El ayuno tiene como principal objetivo humillarnos delante del Señor, presentar un tiempo de oración, amén, hermano, sin comer y en otras oportunidades sin beber, porque lo que queremos es dedicarnos un tiempo especial a la búsqueda del rostro de Dios. Lo que lo hacemos con el fin, hermano, de no ocuparnos en otras cosas,
ni siquiera de pensar en comida para, como dice la palabra, ocuparnos sosegadamente en la oración. Diga gloria a Dios. Difícilmente a veces, hermano, uno tiene problemas o algunas dificultades que son bastante tremendas, pero estamos tan ocupados en tantas cosas que no tenemos ni siquiera el tiempo para humillarnos, para pedirle a Dios misericordia, para rogar el favor de Dios. Pero el ayuno nos brinda este espacio de decir: voy a ayunar porque necesito que Dios me ayude, necesito solicitar la ayuda de Dios en alguna situación que se me ha vuelto bastante difícil. A su nombre damos toda la gloria. Y el ayuno nos brinda la confianza en Dios de que estamos ocupando un tiempo especial en alguna situación específica. Diga gloria al Señor. A su nombre gloria. ¿Por qué el principal objetivo del ayuno es humillarnos? Porque cuando ayunamos estamos, hermanos, declarando a través de esto dependencia de Dios, de que no somos nada, de que no somos nadie, que necesitamos sí o sí la ayuda de Dios para ver respuesta en muchas cosas que necesitamos. Diga gloria al Señor. ¿Vivo o no vive, hermano? Cuando alguien, hermano, decide ayunar voluntariamente, le está demostrando a Dios primeramente humillación. Amén, hermano. Despojarse de que él puede conseguir cosas sin la ayuda de Dios y decirle: Señor, necesito tu ayuda, mis fuerzas no dan para esto, no tengo, Señor, la capacidad para lograr tan gran hazaña, pero con tu ayuda lo lograré. Amén, hermano. Y de esa forma, a través del ayuno, le estamos demostrando al Señor, hermano, un corazón humillado. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo rechaza. A su nombre, gloria. En la Biblia encontramos casos de hombres, hermanos, que a través del ayuno demostraban humillación, porque quizás habían ofendido a Dios, habían cometido algunos errores. No es que estamos hablando que el ayuno perdona pecados, no. Es un espacio especial para humillar el corazón delante del Señor. Diga gloria a Dios. ¿Vive o no vive, hermano? Allí humillados, amén, delante del Señor, pidiendo misericordia por alguna situación, demostrándole a Dios que tenemos más necesidad de Él que de cualquier otra cosa en esta vida. Más necesidad de su fuerza, de su espíritu, amén, hermano, de su presencia, que la propia comida. Diga gloria al Señor. En verdad, hermano, la comida a veces llega a ocupar un lugar importante, ¿verdad?, en la vida de uno, a tal punto, hermano, que muchas veces no buscamos a Dios porque estamos afanados por buscar la comida. Su nombre es gloria. Pero cuando decidimos ayudar, hermano, es abandonarnos, amén, hermano, en la voluntad del Señor y decirle al Señor: yo dependo de ti, yo dependo de usted, tú eres mi comida, tú eres mi sustento, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, tú eres mi aliento. Diga gloria al Señor. A su nombre, gloria. Hermano, entonces Jesús, el mismo Jesús, nos dio un ejemplo, hermano, de que a Dios se debe buscar también. Jesús nos mostró a través de su vida de que se debe ayunar también. Gloria a Dios por siempre, para que consigamos fuerza de Dios, consigamos la ayuda de Dios, consigamos cosas a través del ayuno en oración. Diga gloria al Señor. Esdras ayunó, dice la palabra, y le dijo al Señor. Vamos otra vez a Esdras 8, verso 21. Diga conmigo: publiqué ayuno. ¿A dónde? Allí, junto al río Ahava. ¿Para qué? Para afligirnos delante de nuestro Dios. ¿Para qué más? Para solicitar de Él camino derecho para nosotros. Diga conmigo: para solicitar camino derecho. Amén, para nosotros. ¿Qué estaba buscando Esdras en ayuno? Amén, cuando publica ese ayuno, cuando se, amén, hermano, cuando consagra su vida en ese ayuno, cuando se declara en ayuno. Diga conmigo: dirección. ¿Qué estaba buscando? Dirección, que Dios les direccionara por ese camino. Él solicitaba un camino derecho. Él necesitaba llegar a Jerusalén para cumplir un propósito espiritual. Por eso no quería que el diablo se atravesara en el camino, que los desviara del plan, que los desviara del propósito. Habían planes, habían objetivos,
Y él decide en ayuno buscar dirección. Él dice, de solicitar de Dios, ¿camino a qué? Derecho. A veces hay momentos, hermanos, que uno no encuentra salida a muchas cosas y no encuentra el camino, o a veces tiene dudas acerca de algo que quiere hacer. Pero a través del ayuno nos podemos dedicar en oración, amén, a conseguir la dirección del Señor. La palabra nos dice que él solicitó a Dios, pero no solamente buscaba dirección de Dios, que Dios le guiara en ese camino que él iba a emprender, sino que también solicita, diga conmigo, para nuestros niños y para todos nuestros bienes, a su nombre gloria. Él buscaba también el bienestar de su familia, y en ayuno él decide orar para que Dios le dé bien a sus niños también. Diga gloria al Señor. A veces nosotros, hermanos, queremos lograr muchas cosas en la carne con la familia, pero hay momentos que hay que ayunar también para que se rompan cadenas, amén, hermano, para que se rompan ligaduras de impiedad, para que se rompan ataduras. Hay situaciones a veces en la familia, con los hijos, en el matrimonio, con los familiares, y toca muchas veces, hermano, decidir en ayuno buscar, solicitar a Dios la ayuda para que se rompan cadenas también. La iglesia tiene que volver al ayuno, amén, hermano, a considerar muchas veces, hoy necesito ayunar porque hay una situación en la familia, hay una situación con mis niños, hay una situación con mis hijos, con mis hijas, hay una situación que yo sé que no está bien, eso debe ser algo espiritual, necesitamos pelear esa batalla en ayuno. Diga gloria al Señor, a su nombre gloria. Dile que es para tu lado, hay que volver a ayunar. ¿Hay que volver qué? Ayunar, a su nombre gloria. Hay que volver a ayunar. Algo que yo he aprendido de los ayunos es pedirle a Dios que nos conceda, amén, hermano, esa bendición de ayunar. Señor, concédeme unos ayunos. Porque hay gente, hermano, que creen que ellos son los que, amén, los que proponen y que yo voy a ayunar. Y hay gente que, hermano, no, pastor, me voy para 7 días. Mentira, no pasa de mediodía. A su nombre gloria, porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Solicítele a Dios que le conceda ayunar. Señor, yo necesito buscar tu rostro en ayuno, amén, tener un tiempo especial para orar, para leer la Biblia, para buscar de ti una respuesta, para solicitar de ti una ayuda espiritual, a su nombre gloria, una ayuda contra tal circunstancia, contra tal problema. Eso hay que hacerlo, hermano. Busque, amén, en oración que Dios le conceda ayuno, a su nombre gloria. Humildemente, no busque ayunar para mostrarle a la gente que usted ayuna, porque ese ayuno no llega al cielo, ese ayuno no tiene respuesta, amén, hermano. Busque ayunar para humillarse delante del Señor. Un consejo para la gente que ayuna: mientras menos sepa la gente que va a ayunar, es mejor. Pero hay gente, hermano, que va a ayunar y todo el mundo lo sabe. Hasta el perro de la casa sabe que va a ayunar también. A su nombre, gloria. ¿Me está escuchando eso, hermano? Amén. Bueno, a veces uno consulta y busca la ayuda de personas espirituales. Amén, hermana. Ayúdeme en un propósito que voy a entrar en ayuno allí, le agradezco. Amén. Y cuando usted ayuna, no demuestra a los hombres que ayune tampoco. A su nombre, gloria. Es interesante que usted sepa también que ayunar es abstinencia total de alimento. No consuma nada que usted sabe que puede traer de alguna forma algo que está ayudando a que usted se sostenga, amén, hermano, físicamente. Es buscando siempre en el ayuno la fuerza que viene del Espíritu Santo, la fuerza que viene de Dios. Dios nos ayuda, amén, hermano. Él nos da la fuerza, sea un día, 2 días, 3 días, 7, 21 días, 40 días. Si son de Dios, Dios nos puede ayudar en un propósito especial, guiado siempre por el Espíritu Santo. Diga gloria al Señor. Una forma de quebrantar la carne es también ayunando. ¿Por qué, hermano? Porque a veces la falta de ayuno en nuestras vidas hace que las obras de la carne afloren en nosotros. Y ya andamos más en la carne que en el Espíritu. Y andamos bien carnales porque esta carne está llena de comida. A su nombre, gloria.
mucha arepa, mucho arroz, mucha carne, mucha sopa, mucho plátano, y a veces toca soltarla muchas veces, amén hermano, para darle vida al espíritu. Ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu, dice la Biblia, es vida y es paz. A su nombre gloria. Alábale que Él vive, Dios es bueno, para siempre su misericordia. A su nombre gloria. Dile que está a tu lado, ayuna para que alimentes el espíritu. ¿Vivo o no vive? A veces, hermano, usted se va enviciando otra vez en muchas cosas. Falta a veces del ayuno. La carne está muy, amén, está muy viva esa carne. A su nombre gloria. A veces ya se le van pegando ya el espíritu novelero, mucha novela, mucha. Hay que ayunar para que ese espíritu del diablo se vaya. En nombre de Jesús. A su nombre gloria. ¿Vivo o no vive, hermano? Que el espíritu se avive, que la carne, hermano, amén, hermano, mengue en nosotros. Diga gloria al Señor. Pereza para las cosas de Dios, pereza para la palabra. Hay que darle lugar al Espíritu, amén, hermano. A través del ayuno, quebrantando esa carne en el nombre poderoso de Jesús, a veces se van levantando algunos deseos de la carne en usted, cosas, hermano, que no están bien, deseos indebidos, atracciones allí, hermano, carnales, que le están quitando pureza. A su nombre gloria. Es la falta muchas veces de ayunar. A su nombre gloria. Vamos a disponernos, amén, hermano, a comenzar a soltar la cuchara en el nombre de Jesús. Hay gente, hermano, que tiene ya rato que no ora, que no ayuna ni medio día. Eso es triste. Amén, hermano. Y a veces se viene para el ayuno, pero se viene lleno ya. Su nombre y gloria. Ah, pero ya. Viene el ayuno con café y con arepa. Su nombre y gloria. ¿Vivo o no vive? Bueno, a veces por cuestiones de salud uno dice, bueno, voy a orar un rato a la iglesia. Bueno, está bien. Pero si va a ayunar, ayune. Amén, hermano. Ayune en el nombre poderoso de Jesús, para que Dios le fortalezca en las cosas del Espíritu y se quebranten las obras de la carne en nosotros. Si usted ve que en su corazón las obras de la carne vienen aflorando, bueno, hay que aguantar un ratico, amén, hermano, esa comida. Voy a ayunar un rato a la iglesia, voy a ayunar un rato en mi casa, siquiera un día de 24 horas allí, buscando el rostro del Señor, para que Dios nos ayude. A su nombre de gloria. ¿Qué fue lo que publicó Esdras? Ayuno. Amén, hermano. ¿Con qué objetivo? Primero, para humillarse, ¿verdad? Segundo, para solicitar de Dios, ¿qué, hermano? Dirección, ¿verdad? Como dijo, camino derecho. ¿Para quién? Para nosotros, para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. No hay pecado en que a veces uno ayune por algunas ciertas situaciones materiales. Amén, hermano. El error del hermano del ayuno muchas veces está cuando uno está mal con Dios. Amén, hermano. Por eso humíllese ante el Señor. O a veces, hermano, se está pecando. Pero bueno, en ayuno también se humilla usted, para que Dios lo tenga. Amén, hermano, de usted misericordia. Y le ablande el corazón para no seguir haciendo las cosas indebidas. Pero dice la palabra que ellos también ayunaron para que Dios les guardara en sus bienes. Amén, hermano. Porque llevaban muchos bienes. La palabra dice que llevaban mucha plata, mucho oro. Amén, para restaurar algunas cosas del templo de Dios. Y estas cosas, hermanos, representaban algún valor importante. Ellos también ayunaron por ese propósito. A su nombre de gloria. A veces hay cosas, hermanos, algunos negocios por ahí que están un poco trancados. Si usted es un hombre de Dios, también puede meterse en oración para que Dios le abra puertas. Amén, hermanos, en el ámbito material también. Algún empleo, alguna situación, algún contrato, una situación que usted, hermano, amerita de Dios, que Dios rompa algunas cadenas. Puede ser también en el ámbito laboral. Diga gloria a Dios. Pero no se puede perder la costumbre del ayuno. Amén, hermano. En el ayuno hay respuesta. Dile que es para tu lado. Hay respuesta cuando se ora en ayuno. ¿Hay respuestas? ¿Qué dice la palabra en el verso 23? Diga conmigo. Ayunamos, pues. ¿Y qué hicieron en el ayuno? Pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Vamos a saltar al verso 31. Partimos del río Ahava el 12 del mes primero, ¿para ir a dónde?
Diga conmigo, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Diga gloria al Señor. Los libró Dios, ¿verdad, hermano? Los libró, ¿por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre ellos y dice la palabra, los libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. A su nombre de gloria. Interesante, pero esto, hermano, nos da de alguna forma ánimo para saber que en el ayuno se pueden conseguir grandes victorias. Dios los protegió, protegió a Esdras, protegió a sus niños y también los bienes de ellos. A su nombre, gloria. El ayuno hace parte, amén, hermano, de la vida del creyente justo, del creyente verdadero, del creyente que busca en Dios favores. A su nombre, gloria. Yo quiero que veamos, hermano, algunos ejemplos rápidamente de respuestas halladas en ayuno. Acompáñeme al libro de Esther, por favor. Gloria a Dios por siempre. Libro de Esther, mientras la mano busca, la boca lava. A su nombre, gloria. Usted sabe, hermano, que en una oportunidad, cuando Esther estaba ya como reina, la escritura dice que un hombre, instrumento del diablo, conspiró contra los judíos y quería borrarlos del mapa, un espíritu, un plan de muerte contra esta gente, pero gracias a un propósito de ayuno, Dios deshizo los planes de Satanás. Libro de Esther, gloria al Señor, capítulo 4, amén, a su nombre, gloria. Esther capítulo 4, ¿lo tenemos? Luego que supo Mardoqueo, verso 1, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran qué, luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. A su nombre, gloria. Los pongo en contexto. Amén. Un hombre llamado Amán, que era el segundo después del rey, había decretado la muerte sobre todos los judíos y se había dado un plan de muerte contra todos ellos. Cuando Mardoqueo, primo y padre adoptivo de la reina Esther, se entera de ese decreto, la palabra dice que él humilló su corazón y entró en un propósito de ayuno para que Dios destruyera ese plan de las tinieblas. A su nombre, gloria. Dice la palabra que cuando él escucha el decreto, no solamente él, sino muchos judíos que se enteraban del decreto, también entraron en abstinencia de alimento y comenzaron a ayunar delante de Dios. ¿Me está escuchando eso, hermano? A su nombre, gloria. Vamos al verso 10. Aquí resumimos rápidamente, donde Mardoqueo le manda decir a Esther que interceda por ellos delante del rey, y la reina le mandó a decir que no podía hacerlo porque el rey no la había invitado a ir a su casa. Verso 10. Entonces Esther dijo a Ata que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y del pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él: ha de morir, salvo a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. A su nombre, gloria.
La reina Esther era una judía que había llegado al trono. Amén, hermano, por la divina providencia, Dios la había colocado en ese lugar. La palabra dice que ante el decreto de muerte, Mardoqueo le manda decir a su hija adoptiva que hable con el rey, a lo que respondió la reina y le dijo: no puedo hablar con el rey. Tú sabes que hay un decreto, que todo el que entra a ver al rey sin ser llamada, inmediatamente hay para ahí una sentencia, y es que debe morir. Y yo no he sido llamada. Ante la respuesta de la reina Esther, Mardoqueo responde lo siguiente. Vamos al verso 13. A su nombre, gloria. Vamos desde el verso 13. Entonces dijo Mardoqueo, ¿qué dijo Mardoqueo? Que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. A su nombre, gloria. Ay, hermano, la reina se creía que ella estaba a salvo en la casa del rey. A su nombre, gloria. Pero Mardoqueo le dice: escucha bien lo que te voy a decir, reina Esther. No pienses que tú vas a escapar por estar en la casa del rey como cualquier otro judío. A su nombre, gloria. Si tú te quedas callada, respiro y liberación vendrá de otro lugar, pero no pienses que tú escaparás. A su nombre, gloria. ¿Quién sabe si para esta hora Dios te puso en el reino? A su nombre, gloria. O sea, lo que está diciendo: o hablas tú o habla otro. Y si tú no hablas, hasta yo soy capaz de sapearte para que te eche. Tú no vas a escapar. A su nombre, gloria. Ah, que yo estoy aquí, yo soy la reina, que no puedo hacer nada. Bueno, estate ahí para que tú veas. A su nombre, gloria. Como dicen los dominicanos, no te apures. Amén. Y ella, hermano, cuando escucha esa, amén, hermano, yo puedo mirar como esa amenaza del padre adoptivo. A su nombre, gloria. Mire lo que ella decide hacer entonces en el verso 15. Lo tenemos. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. ¿Qué le dijo? Ve y reúneme a todos los judíos que se hallan en Susa. Ayunad por mí. No comáis ni qué, ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque sea conforme a la ley, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. A su nombre, gloria. Hermano, era algo difícil de lograr. Era una ley que no podía ser quebrantada. Pero mire lo que es el poder del ayuno. Amén, hermano. Cuando la reina se vio en apuro, ella dijo: bueno, vamos a ayunar. Que ayunen todos los judíos, donde quiera que se encuentren, en todas las ciudades. No coman y no beban. Diga conmigo: ayuno seco. O sea, no coman y no beban. Ay, vamos a ayunar 3 días. Yo y mi doncella, hermano, hasta las siervas de ella las puse a ayunar también. A su nombre, gloria. Aquí todo el mundo vamos a ayunar. Todas las siervas de la reina, todas ayunaron. ¿Cuántos días? 3 días. No vamos a comer, no vamos a beber. Día y noche vamos a ayunar. A su nombre, gloria. Porque me voy a presentar delante del rey, aunque no sea conforme a la ley. Si me muero, me voy a morir, pero no me voy a quedar aquí quieta. A su nombre, gloria. Así me muera en el intento, pero voy a ayunar. Diga gloria al Señor. Hermano, y comienza a ayunar esa mujer 3 días, la reina ayunando. ¿Cuántas reinas hay aquí? Ah, bueno, a su nombre, gloria. La reina, vamos a dejar un ratico la corona y vamos a ayunar. A su nombre. Y que suelte esa coronita y comienza a ayunar también, porque usted se cree la reinita. Bueno, reinita, ayunar también. No, porque después me pongo a carabeluda, no importa. Su nombre, gloria. No, porque me pongo ojerosa. Échele, reina, que después se repone usted. A su nombre, gloria. Diga gloria al Señor. Hay que ayunar a veces. Dile que es para tu lado. Reina, hay que ayunar.
A su nombre, gloria. Y los reyes también tienen que ayunar aquí también. A su nombre, gloria. Hermano, es triste, hermano, que a veces ni los domingos quieren ayunar a la gente a veces. Hay gente, hermano, que se viene los domingos aquí harto de hojaldra, de arepuela, de empanada, arepa con café y eso. No puede ni alabar porque anda erutando a puro café, a griega y a su nombre, gloria. Hombre, ven. Véngase liviano para que tenga libertad para levantar las manos, pa. No puede levantar las manos porque está harto ahí en la silla, no puede. A su nombre, gloria. No puede ayunar toda la semana porque está trabajando. Bueno, el domingo véngase siquiera en medio día de ayuno. Amén, hermano. A buscar la bendición. Eso debiera ser, hermano, toda la iglesia en ayuno todos los domingos aquí. Diga gloria a Dios. No voy a ayunar porque hoy es domingo, hoy es el día del Señor. Voy a buscar mi bendición. Amén. Señor, ayuno para que te glorifiques hoy en la escuela dominical. Para que me ministres, para que me llenes del Espíritu Santo. Para que me des fuerzas espirituales. Para que rompas cadenas en mi vida. Su nombre es gloria. Para que me sostengas durante esta semana que empieza. Hay que ayunar, amén, hermano. A su nombre es gloria. La reina dijo, vamos a ayunar todos aquí. Y todos sus, amén, hermano, y todo su ramillete de princesas estaban todas en ayuno. 3 días. Judías y no judías estaban ayunando allí. Era orden de la reina. A su nombre es gloria. ¿Cuántos días? 3 días. Un decreto de muerte. El diablo había dicho que todos los judíos tenían que morir. Eso no tenía marcha atrás. Pero mire lo que hace Dios en 3 días de ayuno. A su nombre, gloria. Que estas personas hicieron. Diga gloria al Señor. Vamos rápidamente, hermanos, para ver el resultado de esa, amén, decisión de ayunar. La mano busca y la boca alaba. A su nombre, gloria. Vamos a ver rápidamente lo que pasó. Aleluya. Vamos al capítulo 6. Gloria al Señor. Lo tenemos ahí, hermano. Gloria al Señor por siempre. La sangre de Cristo tiene poder. Dios es bueno para siempre, su misericordia. Capítulo 7. Amén. Lo tenemos ahí, mis amados hermanos. Aleluya. Dice la palabra así en el capítulo 7. En el capítulo 7, cuando aquel hombre, cuando la reina se presenta ante el rey. ¿Lo tenemos? Vamos a leer el verso 1. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. En el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea que la mitad del reino te será otorgada. Mire, hermano, lo que hace un ayuno. Este hombre no le temblaba la mano para matar a las mujeres. Acuérdense que, amén, hermano, él había destituido a Basti. Amén, hermano, no le tembló la mano para su anterior mujer destituirla del reino. Pero ahora, mire, está como una mantequilla, una sedita delante de la, a su nombre, gloria, delante de la reina Esther. ¿Cuánto bendice en el nombre de Cristo? Lo que no hacen las caderas lo hace el ayuno. Vive o no vive, amén, hermano. Lo que no hace un cuerpito de reina, lo que hace el ayuno. A su nombre, gloria. Un cuerpecito, hermano, de princesa. Mire lo que hizo el ayuno. Diga gloria a Dios. Tenía el rey, hermano, botado. ¿Qué era lo que decía el rey? Pídeme lo que te dé. Hasta la mitad del reino, si me lo pides, te lo voy a dar. Mire que es para tu lado. Ayuna. A su nombre, gloria. El rey está muy duro. Ayuna. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Entonces la reina respondió y dijo: Oh rey, se ha hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada vida por mi petición, dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. ¿Por qué? Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Azuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está el que se ha ensoberbecido su corazón para hacer esto?
Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicar a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. A su nombre gloria. Vamos a avanzar. Vamos al capítulo 9. ¿Lo tenemos, hermano? A su nombre gloria. ¿Lo tenemos ahí? Vamos al verso 1. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día, diga conmigo, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, diga conmigo, sucedió lo contrario. ¿Qué sucedió? Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. A su nombre gloria. Diga gloria a Dios. Vamos al verso. Aleluya. Dios es bueno para siempre su misericordia. Aleluya. Bueno, dejémoslo ahí por un momento. Amén. Diga conmigo: sucedió lo contrario. Mire, había un plan de muerte contra el pueblo judío. Eso era inevitable. Pero esta reina ayuna con todo el pueblo judío. Y en 3 días, hermano, Dios disuelve aquel plan de Satanás contra su vida. Y lo que el enemigo había pensado, amén, hermano, para ellos, ahora todo ese mal cayó sobre él. Dice la palabra: sucedió que, hermano, todo lo contrario, a su nombre gloria, a lo que ellos esperaban, en vez del enemigo enseñorearse de ellos, ellos se enseñorearon de sus enemigos. Diga gloria al Señor. ¿Hay poder o no hay poder? Sí hay poder en el ayuno, amén, hermano. Por eso, iglesia, hay un llamado al ayuno, amén, hermano. Un llamado a volver a tomar esta arma poderosa, a soltar, hermano, por un instante la cuchara y a buscar camino derecho, amén, hermano. A solicitar camino derecho para la familia, camino derecho para nuestros bienes. A su nombre gloria. Que se deshagan todo plan de las tinieblas contra nosotros, todo lo que el diablo esté planeando contra nuestras vidas. Alguien tiene que volver al ayuno, amén, hermano. Denle ese aplauso fuerte a Cristo en esta hora. Dios es bueno y para siempre su misericordia. A su nombre gloria. En 5 minuticos le voy a hablar aquí rapidito. Vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas capítulo 20. Terminamos aquí. Diga gloria a Dios. Segunda de Crónicas capítulo 20. Una amenaza terrible contra un rey llamado Josafat. Segunda de Crónicas capítulo 20. Lo tenemos. Dice el verso 1: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Diga conmigo: le hicieron la guerra a Josafat. Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: ¿qué le dijeron a Josafat? Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Aquí están en Hazesón Tamar, que es en Gadi. Entonces, ¿qué pasó con Josafat? Mira conmigo, tuvo temor. ¿Qué tuvo? O sea, ese temor es miedo. Él le dio miedo porque sabía que era imposible enfrentar a esa multitud que venía contra él. Amén, hermano. Hay circunstancias que infunden miedo. Uno sabe que humanamente puede enfrentarlas. Amén, hermano. Pero me llama la atención que el miedo no lo llevó a salir corriendo, sino lo llevó a humillarse en oración y ayuno. Vamos al verso 3. Entonces, ¿qué tuvo Josafat? Temor. Y Josafat humilló su rostro. ¿Para qué? E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá. ¿Para qué? Para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. A su nombre gloria. Oiga, esa gente, hermano, estaba tremendo, hermano. Era una situación difícil. Pero Josafat, un hombre de Dios, decide ayunar. Dice: yo necesito meterme con Dios. Tengo miedo, Señor. Esa gente son demasiado. Son muchos. Esa gente nos van a destruir.
Pero dice la palabra que en medio de su miedo, lo que decide es ayunar. Yo voy a ayunar. Amén, hermano. Y entró en ayuno no solamente él, sino también Judá. Vinieron a solicitarle la ayuda a Dios, que Dios tuviera misericordia de ellos. A su nombre, gloria. Dile que está a tu lado. Si tienes miedo, ayuna. A su nombre, gloria. Hermano, estaban allí ellos en el ayuno, cuando de pronto ocurre lo siguiente. Verso 14. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino ¿quién? El Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Por qué? Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Bendito sea el nombre maravilloso de Dios. Alábale, hermano. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. A su nombre, gloria. Hermano, eso es precioso. Cuando uno está ayunando, uno recibe fortaleza. Amén, hermano. Recibe palabra de aliento. Amén, hermano. Palabra que te van a dar valentía. Hermano, Josafat estaba con miedo, pero en el ayuno Dios usó un profeta, a su nombre gloria, que le dio una palabra, le dijo: no tengas miedo, Jehová peleará por vosotros. No tengas miedo contra esa multitud, porque Dios peleará por ustedes, porque la guerra no es de ustedes, la guerra es de Dios. Hermano, cuando tú ayunas, le estás dando lugar a Dios a que pelee por ti. ¿Me está escuchando eso? Ayunar es darle lugar a Dios para que sea Dios peleando. Para que sea Dios, hermano, tomando tu problema, tu situación, tu circunstancia. Dios se va a personar de cualquiera que sea la situación. Dile que es para tu lado, vuelve al ayuno. Y si nunca has vuelto, pues comienza, a su nombre de gloria, comienza a ayunar. Para que tú veas cómo Dios, hermano, te va a ayudar. Suelta el miedo, no te des miedo, no es que pastor que me da gastritis. Suelta ese demonio fuera. Su nombre de gloria, su nombre de gloria. Hermano, Esther dijo: voy a ayunar, si perezco que perezca, si me voy a morir, me voy a morir ayunando, pero ¿qué? A su nombre gloria. No, que pastor, lo que pasa es que yo todos los días debo tomarme el café a las 6 de la mañana porque me da dolor de cabeza. Reprende ese espíritu de café, demonio. Su nombre gloria. Esa es mentira del diablo, amén, hermano. No solo de pan vive el hombre. Cuando usted está ayunando y le venga ganas de café, cite la palabra. La Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Aliméntese de la palabra, a su nombre gloria. Cuando un hermano está ayunando, es que le provoca de todo, hasta lo que aborrece se lo quiere comer también, a su nombre gloria. Bueno, cuando yo comencé la vida cristiana, que comencé a ayunar, hermano, yo me iba para a veces para la casa pastoral, porque la casa de mi pastor tenía un patio grandísimo, y él tenía ya cría allá en el patio y tenía bastante árboles. Uno se iba para los árboles allá, colgaba una hamaca y leía la Biblia, y aprovechando el fresco que había para poder ayunar con toda tranquilidad, a su nombre gloria. Y recuerdo, hermano, que cuando le iban a tirar la comida a las gallinas, que era ya el desecho, el desperdicio ya, hermano, ese poco de arroz revuelto con frijoles, hermano, le tiraban eso. Hermano, yo con ganas de quitarle esa comida a las gallinas para comer. Diablo mentiroso, se lo reprenda. Su nombre es gloria. Porque el enemigo, hermano, tentó a Jesús, ¿verdad? Con comida. Cuando él estaba ayunando, le dijo: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Él le dijo: mentiroso, diablo. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de vos. De la boca de Dios. Amén, hermano.
Y Dios nos fortalece con la palabra, y uno recibe palabra, y Dios ministra el espíritu, amén, hermano, profético de la palabra, amén, el espíritu de la profecía que está aquí en la palabra, amén, hermano. Dios lo activa en ayuno y comienza Dios a darnos palabra, a fortalecernos, a su nombre, gloria. Dios nos va a fortalecer, hermano. En el ayuno se tienen experiencias espirituales muy hermosas, amén, hermano. Por eso yo lo animo, hay que volver al ayuno. Hay un llamado al ayuno otra vez, amén, hermano. Iglesia, ayune por su bien, amén, por su vida, por su salud también, amén, por su vida espiritual. Ayune, diga gloria a Dios, para que se rompan cadenas, para que se vaya la pereza de su vida, a su nombre. Vamos a ver el resultado de ese ayuno para terminar aquí. Diga gloria a Dios. Bueno, Dios los guió. ¿Sabe qué les guió Dios? Que cantaran alabanza. Canten alabanza, cante. Y comienza esa gente, hermano, a cantar. Así fue que Dios los guió en medio del ayuno. Canten, canten. Vamos al verso 22. Lo tenemos allí. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué hizo Jehová? Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir. ¿Qué puso? La emboscada de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué pasó? Se mataron los unos a los otros. A su nombre, gloria. ¿Hay poder o no hay poder en el ayuno? Sí, hay poder. Ellos comenzaron a cantar, hermano. Y mientras cantaban, ¿qué hizo Dios? Confundió al enemigo. Ellos pusieron su espada contra ellos mismos y entre ellos mismos se mataron. No tuvieron que mover un dedo. No tuvieron que matar a nadie. No tuvieron que usar el arma. ¿Qué fue lo que hicieron? Ayunaron. ¿Quieres que Dios te dé victoria? Sigue ayunando. ¿Quieres que Dios te levante? Sigue ayunando. A su nombre, gloria. ¿Quieres que el Espíritu se avive? Ayuna. ¿Quieres encontrar grandes victorias? Ora en ayuno también. A su nombre, gloria. Dile que es para tu lado. Hay un llamado al ayuno. Hay que volver a ayunar. Amén, hermano. Vuelva. Si en su casa se le dificulta ayunar, véngase para acá, para la iglesia. Amén. Saca un tiempo. No importa que se acabe el ayuno a las 12. Pastor, me puedo quedar hasta las 3. Quédese hasta las 3. Pastor, quiero quedarme hasta las 6. Quédese hasta las 6 si quiere. Ayune. A su nombre, gloria. Pero vamos a volver a ayunar. Amén, hermano. Hay poder en esta arma espiritual.